Doncs, com vivíem abans de la crisi, quan nosaltres, el poble treballador, el proletariat, eren absolutament feliços perquè teníem de tot i perquè teníem Castelló. Condición objetiva para iniciar la revolución. Sugerimos al proletariado pasar unos días en Castellón. ¿Se ha entendido, no? Seguimos. Fetichismo de la mercancía, superestructura, alienación. Todo esto pasa más fácil en un gran centro de relajación. Sub, pesub, sub, pesub. Contra la obrera, la clase obrera. Paraíso en marinado, obrera, la clase obrera, va al paraíso en marinado. Solo, más solo, más solo que la una. Marinador, bueno, ¿cuál es, no? Que abans, hostia, cualquier pelanas tenía una parte de tu marinador. Y un Cayenne y esas cosas. Y claro, ¿quién coño iba a hablarles de marxismo si éramos ricos, no? Por eso la segunda estrofa incide en este tema. Dice, el concepto de hegemonía que Antonio Gramsci nos enseñó. Debajo de una sombría lo entendemos mucho mejor. Arriba varias de la tierra, que abajo están los campos de golf. Tienen razón los explotadores. En general los explotadores tienen razón porque por eso son explotadores, ¿no? Si no serían explotados o pringados. Cuando nos dicen aquello de si no hay pan, al menos hay sol, hey, sub, sub, God save the green, sub, sub, la internacional obrera, la clase obrera, va al paraíso en marinador. Obrera, la clase obrera, sobra, al paraíso en marinador.